edición de hoy lunes, con mucha información, con muchas noticias de Carlos Paz al día. Nos vamos a ir con nuestro entrevistado, contacto vía Zoom, como lo dijimos, y el agradecimiento al contador José Simonella, presidente del Colegio de Ciencias Económicas de la provincia, para hablar del tema de la inflación, la devaluación, las expectativas que hay en estos últimos dos meses del 2021. Sigue siendo complicado. ¿Por qué digo? Porque no solamente que se estanca, no se estanca, no baja los datos de inflación. Al contrario, siguen en ascenso, siguen subiendo y esto es muy preocupante. Estamos con José Simonella, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos y esperarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, Simonella, cuéntenos un poquito, como lo estamos viendo allí al pie de pantalla, nuestro tema y la presentación que hicimos. Las expectativas, ¿de qué va a pasar de cara a fin de año con este tema de los datos inflacionarios, los índices que siguen en aumento, lamentablemente? Sí, lamentablemente hay que esperar una mayor presión inflacionaria en los meses venideros, ¿no? Fundamentalmente a partir de las elecciones, cuando el día después comiencen a surgir algunos interrogantes que tenemos todos, respecto de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con las tarifas que están congeladas y que en algún momento el gobierno había hablado de que las iba a ir descongelando de manera segmentada? Es decir, aquellos que pueden pagar más van a tener un mayor aumento que los que pueden pagar menos, pero los aumentos van a existir finalmente si esto sucede. ¿Qué va a pasar con las naftas que están congeladas desde mayo de este año? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Cuando me refiero al tipo de cambio, no al tipo de cambio paralelo o al dólar financiero, que es el que vemos que viene aumentando todos los días, sino qué va a pasar con el tipo de cambio oficial, que es aquel que discrecionalmente el Banco Central fija para los exportadores y los importadores, que viene devaluando por debajo de la inflación, en alrededor aproximadamente del 1%, cuando la inflación es 3,5%, y viene produciendo un atraso que hace que le quite incentivo a los exportadores a liquidar y aliente a la importación. Así que estos son los desafíos que el gobierno tiene para adelante, un gobierno que sabemos está emitiendo de manera significativa, importante, para cubrir no solamente el exceso de gasto sobre ingresos, sino también este gasto electoral que luego de las PASO el gobierno decidió incrementar para mejorar el humor de los electores. Todo eso va a generar mayores presiones inflacionarias, esto la gente lo sabe. Por eso la inflación de expectativas también está disparada y este control de precio de Feletti, un Feletti que entró secretario de Comercio, que entró queriendo demostrar que tenía la convicción de poder controlar los precios, claramente el objetivo le salió mal, el acuerdo de precio no se logró y hay simplemente una imposición por parte del gobierno de precios máximos de difícil cumplimiento a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que la verdad, a tu pregunta, las expectativas son de mayor inflación para los días que quedan, para los meses que quedan y para un primer trimestre muy caliente que vamos a tener los argentinos, entiendo yo, en el 2022. Simonella, de alguna forma hay que tener en cuenta también que siempre noviembre y diciembre, sobre todo, han sido meses muy críticos, meses de, lamentablemente, por ahí se habla de estallido social, de estallido económico. Y este diciembre creo que no va a escapar a lo mismo, ¿no? Siempre la preocupación de los diciembres está, como planteas vos, son meses donde se exacerban los reclamos sociales y por otro lado recrudecen algunos incrementos de precios, faltante de producto en algunos casos, dependiendo si tienen precios máximos o no. O sea, esperemos que esto no pase, el gobierno en esto sí hay que reconocer que maneja bien la calle, digamos, es decir, no hay problemas como con otros gobiernos que no tenían manejo de la calle, las organizaciones sociales le responden al gobierno y esto puede brindar una cierta tranquilidad en ese sentido, digamos, en esto que estás planteando vos, de estallido y demás. Y es cierto que el gobierno también está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para generar los paliativos a efecto de que esto no suceda. El problema es que estos paliativos, como bien decimos, que son los planes y demás, son un paliativo que ayudan a que la gente, digamos, no termine de caer en la indigencia en algunos casos, aunque los índices de indigencia aumentan,
pero no solucionan el problema de la pobreza, porque lo único que soluciona el problema de la pobreza es el trabajo, y ese trabajo, lamentablemente, en Argentina, cada vez hace más difícil de conseguir un trabajo formal, privado, de calidad, que permita tener esperanza para los jóvenes, y esto requiere algunas otras cosas más allá de decisión de que esto suceda, sino también hay que acomodar algunas leyes laborales para que los nuevos trabajadores tengan posibilidad de incorporarse a un mercado que está muy regulado, que defiende que tiene trabajo, pero que impide generar trabajo nuevo, ¿no? Y esto es lo que preocupa. Simonela, usted hacía referencia al tema del precio del combustible. Desde mayo creo que está el congelamiento de esos valores, de ese precio. ¿Hasta cuándo se daría ese congelamiento? ¿Sería hasta fin de año? La verdad que uno no lo tiene claro. Lo que sí tengo claro es que el dólar ha ido aumentando, el barril de petróleo ha ido aumentando desde mayo hasta esta parte, con lo cual si los insumos aumentan, las presiones para que la nafta acomode en su precio existen. Obviamente que el objetivo electoral hace que eso se mantenga congelado, pero daría la impresión que luego de las elecciones los combustibles podrían aumentar, más en épocas como el verano, donde la demanda de combustible va a aumentar, si Dios quiere, porque la gente se va a poder movilizar después de mucho tiempo para ir a sus lugares turísticos, y esto es una muy buena noticia para nuestra Sierra de Córdoba, para claro. Ustedes en Carlos Paz, también genera una presión adicional de consumo de combustible que va a necesitar posiblemente un acomodamiento de precios. Simonela, hoy hacía una comparación. Por ejemplo, en el 2011, hablando de la inflación, ¿no? Hablando de la inflación con la devaluación. Digo, en el 2011 había, yo recuerdo bien, propagandas, publicidades donde te podías comprar tu cero kilómetro, el Chevrolet Celta o el Chevrolet Corsa a 46 mil pesos. Tenías tu cero kilómetro. Hace 10 años atrás, no es mucho. Hoy, 2021, con 46 mil pesos, creo que te compras dos pares de zapatillas Nike y no sé si te alcanza. ¿Cómo se observa en este ejemplo, mientras tanto desde el gobierno nacional están diciendo que están bajando la inflación? Fíjate ese dato que estamos viendo, a 10 años nada más de diferencia, cuando te compras un cero kilómetro y hoy con ese mismo valor te compras dos pares de zapatillas Nike, ¿no? Sí, por un lado está, esto muestra lo que es la inflación, lo grave de la inflación, cómo aumenta la nominalidad de los valores. Ahora hablamos de millones de pesos para comprar un auto. Con ese valor no llegás a comprar dos cubiertas para ese auto. Si las conseguís, porque también hay un poco de faltante de cubiertas, pero digo, eso claro. sería el ejemplo si uno tomara en términos nominales. Lo grave de esto es que además de subir la nominalidad, que es digamos que un auto que antes valía 50 mil, capaz que ahora vale 2 millones, 3 millones, no tengo idea del valor del auto hoy. Pero lo grave no es solamente que aumenta la nominalidad, sino que el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de aquellos que tienen tanto ingresos formales como informales, ha caído de manera significativa. Si uno analizara cuántos salarios hacían falta para comprar ese auto, seguramente ahora hacen falta mucho más salarios. Y eso habla de lo que ha ido perdiendo el poder adquisitivo de la gente, y eso habla por qué la gente va poco a poco aumentando, lamentablemente, el número de la gente sumida en la pobreza. Entonces, así como aumenta el número de gente sumida en la pobreza, aumenta también el número de gente que cada vez tiene la posibilidad de acceder a menos bienes o a menos servicios o a bienes y servicios de menos calidad. Así que no solamente es lo triste, lo grave, que seguramente lo es, de la gente que cae en la pobreza, sino que en términos generales la mayoría de la población se ha empobrecido y con sus ingresos, de nuevo, formales o informales, puede comprar menos bienes y servicios, ¿no? En este caso ponía el ejemplo un auto, pero seguramente si lo hicieras con litro de leche sería lo mismo, comprarías menos litro de leche. Si lo hicieras con kilo de carne, comprarías menos kilo de carne. Y si lo hicieras con kilo de verdura, seguramente muchísimo menos, porque la verdura incrementó de manera significativa. Así que lo grave es, o si lo hicieras con los servicios que uno paga, porque el agua aumenta por sobre lo que aumentan los ingresos de la gente, la luz aumenta por sobre lo que aumenta el ingreso de la gente, así que cada vez la boleta de luz, de agua, tiene más incidencia en el ingreso de la familia. Así que esto es lo grave, esto es lo triste. Argentina, lamentablemente, tenemos muchísima experiencia en inflaciones e incluso hasta hemos tenido hiperinflaciones. Somos el único país que hemos tenido hiperinflación
sin haber testado una guerra, digamos. Y esto hace que la inflación de expectativas se dé. La gente espera que algo suceda y actúe en consecuencia y, por ende, probablemente haya remarcación de precios que tal vez no tenga una justificación de cortísimo plazo, pero sí en términos de expectativa, porque ve lo que está haciendo el gobierno con el gasto público, porque ve que el congelamiento no puede seguir mucho tiempo más, porque ve que el congelamiento de tarifas tampoco va a seguir mucho tiempo más, porque ve que el dólar tiene presiones para seguir subiendo. Todo esto hace un combo explosivo en términos de inflación, y la única alternativa que tenemos para salir de esta encrucijada que está en Argentina es que el gobierno logre plantear un plan creíble y completo para luchar contra la inflación con coherencia monetaria y fiscal, que no es obviamente congelar precios de 1.400 productos, sino que es algo muchísimo más difícil y que necesita del consenso de los trabajadores, de los empresarios y también de la oposición. Simonela, para ir terminando, digo, se habla que el dólar a finales de año, pasado el 20 de diciembre, estaría superando los 200 pesos. Lo han dicho reconocidos economistas. Desde su sector, desde lo que usted trabaja como presidente del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, ¿qué expectativa hay con respecto al dólar? ¿Se puede llegar a mantener, bajar un poco más, o puede llegar a superar los 200, la barra? Mira, lo primero, nosotros en el Consejo no hacemos estimaciones sobre el valor del tipo de cambio. En lo personal creo que el tipo de cambio es un precio más de la economía, pero que a su vez absorbe la incertidumbre de la gente. Si el gobierno hace las cosas que debe hacer, acuerda con el Fondo Monetario Internacional en los primeros meses del mes que viene o finales de este mes, sería un escenario y probablemente el dólar estaría un poco más tranquilo. El valor final del dólar nunca nadie lo sabe, es una estimación. Pero si el gobierno no hiciera el trabajo que tiene que hacer con este plan, que decía coherente desde el punto de vista monetario y fiscal, con consenso y demás, siguiera manejando la temática como hasta ahora, con simplemente algunos controles de algunos productos, probablemente, y no acuerda con el fondo, el acuerdo con el fondo no es un tema menor en cuanto a la expectativa, porque Argentina no puede pagar lo que tiene que pagar a partir de marzo, y sin acuerdo con el fondo entraremos en un default, complicando a su vez la relación de Argentina con el mundo, la de las empresas con el mundo también. Así que yo te diría que en ese caso el valor del dólar puede ser un dólar de estrés y un dólar que difícilmente tenga techo. Vos fíjate que hoy nos asustamos 195, pero exactamente el mismo valor que tenía el dólar el 23 de octubre del año pasado, cuando 195 pesos era un valor de estrés del dólar, y vos fíjate lo que podías comprar con 195 pesos y lo que podés comprar hoy. Entonces, claramente el dólar tiene recorrido para seguir subiendo en caso de estrés. Es muy importante que se baje la brecha, que es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, los dólares libres, que está por arriba del 90% y que marca la preocupación de la gente. Con esa brecha es muy difícil realizar operaciones de comercio exterior sustentable para la Argentina y es necesario que esa brecha ajuste. ¿Cómo va a achicar? ¿Por aumento del tipo de cambio oficial porque el tipo de cambio libre se tranquilice? Dependerá de qué hace el gobierno, de qué mensajes emite el gobierno, de qué señales emite el gobierno para adelante, de tal suerte que la gente deje de demandar dólares y, por el contrario, comience a ofrecer los dólares que están atesorados, que son muchos. Toda la gente, o mucha gente, tiene dólares atesorados. Si la gente se desprendiera de esos billetes, aumentaría la oferta y posiblemente el dólar se tranquilice. Depende fundamentalmente de la credibilidad que logre el gobierno en el mediano y largo plazo. Simonela, ha sido muy claro y concreto en su explicación en lo que se puede llegar a generar de aquí en estos últimos dos meses que quedan del 2021 y, bueno, con un comienzo, un primer trimestre del 2022 que va a ser bastante caótico en ese sentido económico hablando. Simonela, desde ya muchas gracias, que tenga un excelente día y seguramente con producción vamos a seguir en contacto porque vamos a tener muchas novedades en este ámbito ya de cara a finales de año. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Saludo a todos los televidentes ahí, Carlos Paz. Un abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. Ahí estaba José Simonela, presidente del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, que nos daba estos datos relevantes y a tener en cuenta porque las expectativas y las perspectivas que hay de cara a fin de año no son de las mejores, lamentablemente.
11 de